Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy, por fin, os puedo enseñar los materiales del kit de las Noches Blancas de San Petersburgo. Este kit se lo vi a, bueno, le vi el cuadro hecho a medio, o casi terminado, a Yanni. Y la verdad es que me encantó. Lo miré en la página, ya sabéis, os dejaré por abajo el link a la página de Chatelaine. Y el link a la tienda donde lo compré. Ahora os explico un poco. A ver, como bien os dijo Yanni, el gráfico se compra en una página y luego el kit te lo puedes comprar en otra página o comprártelo aparte, o sea, comprarte los materiales por tu cuenta en otras páginas online. Entonces, ¿cuál es la opción mejor? Pues no lo sé. Si os digo la verdad, no lo sé. Yo os voy a contar mi experiencia. Mi experiencia fue que yo lo pedí a la página de European Cross Stitch, que es la página, como si dijéramos, que está en contacto con los de Chatelaine, los de la casa Chatelaine, y venden todos sus gráficos, o sea, venden todos los kits de todos los diseños. Tomé esta decisión porque pensé que me sería más rápido y más fácil. Porque si yo tenía que ponerme a buscar todos estos materiales en una tienda de punto de cruz, iba a tardar más. No tengo, como si dijéramos, todo el conocimiento que tengo que tener sobre este tipo de kits. Y entonces preferí, dije, bueno, como es la primera vez, voy a pedirlo a European Cross Stitch y luego... Si luego hago alguno más, pues ya veré a ver lo que hago. Bueno, deciros que baratos no son, ya lo sabéis. Este era con hilos originales, este lo pedí con hilos originales porque me gusta tanto el diseño que pensé que, bueno, que una vez en la vida no hace daño, ¿no? Y entonces fue mi regalo de Reyes y lo único que no me ha gustado es que han tardado 3 meses en mandármelo. No sé si a todo el mundo le tardan tanto en todos los kits. Este debía estar agotadísimo porque yo lo pedí el día de Navidad por la tarde y me ha llegado antes de ayer. O sea, ha tardado 3 meses. Entonces, es lo que menos me ha gustado. Tuve que mandarle unos correos a la tienda a ver qué pasaba, a ver si había... Porque, claro, tú tienes que pagar por delante, si no, no te lo envían. Y es mucho dinero. Si os quejáis de los Omanic o de otras casas que tardan a lo mejor 15 días o un mes porque vienen de Estados Unidos o vienen de Europa del Este, pues no os quiero ni contar 3 meses que yo ya estaba cardíaca. Ya mi cabeza me empezaba, mi lado malo de la cabeza me empezaba a decir que por qué me había gastado ese dinero, que por qué había hecho eso, por qué había hecho eso y por qué había hecho eso. Con lo cual, pensároslo bien. Yo os digo, lleva mucho material que yo no estoy familiarizada del todo con él, con lo cual me daba un poco de miedo meterme a comprarlo por mi cuenta y que luego resulta que no fuera lo que tocaba o lo que... Ahora, viendo vídeos de Yanni y de otras personas que han bordado Chatelaine, pues quizás me arriesgaría a comprarlo por mi cuenta. Que no es tan difícil. Lo que pasa es que al principio, claro, ves tanto material, tantos hilos diferentes, casas de hilos que no has visto nunca y está. Nos vemos un poco perdidos. Yo entiendo que esto es cuestión de ir haciendo y de rodaje. Supongo que nos pasará con todo tipo de kits de este tipo, pero bueno. Entonces, sin más, vamos a empezar a abrir el paquete, que como veis os lo he dejado... Me han puesto hasta un lacito y todo. Y el título del cuadro que voy a hacer. Que sepáis que estoy esperando 2 días, ¿eh? Porque quería hacerlo con luz buena, pero resulta que hoy ha salido nublado otra vez. Viene muy bien empaquetado para que no se pierda nada. Con una bolsa de estas de cierre zip. Y vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Los colores ya
Me flipan. Aquí, ¿no veis? Todo esto son los abalorios y lleva también agujas. Lo que no sé, voy a mirar a ver si lleva. Sí, lleva una aguja para perlitas y otra para coser. Lleva dos agujas. No sé si las podéis ver. A ver. La de abajo es para pasar perlas y la de arriba es para coser. Las lleva aquí clavadas. No sé si lo podéis ver. No sé si puede ver bien. Y lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 tipos de perlitas diferentes. Vale. Después, a ver, ¿qué más me ha puesto esto? ¡Uf! ¡Madre de Dios! Como veis, es muy americano esto de que lo cogen todo con bolsitas de estas pequeñas y los esto que está muy bien, es una manera de organizarlo muy buena. Aquí lleva los hilos que toca, este azul que es muy bonito, es un azul intenso. Estos amarillos, que aquí hay dos diferentes, hay uno que es más. A ver, lo voy a poner más lejos para que lo veáis. Estas dos madejas son como más tirando a naranja y esta es más amarilla. Esto es lo mismo, pero estas son más nada, son más tres. No, bueno, no lo sé. Estas son más tirando a tostado y esta es más naranja, no sé si son las mismas. Cuando lo abra ya lo veréis. Y desde luego me viene mucho mejor organizado que de lo que hubiera hecho yo, sin duda alguna. Estos son de la marca Needlepoint, son sedas, son hilos de seda, son hilos de. A ver. Estoy leyendo a la vez que os estoy haciendo. Seda china. Pone que es 100% seda china. O sea que. A ver qué tal se me da coser con estos hilos. Y aquí otros colores más. Estos son los azules, los tonos azules, que son preciosos. El turquesa este es precioso. La verdad es que tiene un colorido maravilloso. Y aquí están el azul más apagado y el marrón. Luego esto son los marrones. Y aquí ya van los blancos y los negros. Estos son como los de, como si fueran los de DMC. Lo que pasa es que a mí me han puesto los de la marca esta, los de Nether Lights. Esto es el color jade. El verde es un color jade que llaman. Y luego este es un amarillo. Luego están los Variations, parecidos a los Variations, vamos, bueno, los Silk Colors. Estos son preciosos. Lo que pasa es que esto es claro, habrá que coserlos como nos decía Vero en un vídeo, habrá que coserlos punto, o sea, cruz a cruz, no ir y volver. Este que es un poco más oscuro, ojo, lleva una cantidad de hilos. Este que es un naranja, pero este no sé si es. Este creo que no es. Este es matizado, no es. Este sí que es Variation, que lleva diferente color. Estos son otro tipo de hilos de seda también. Uf, me voy a volver loca solo con hacérmelos organizados, me parece a mí. Me parece que me los haré de agujas. De todas maneras, no lo voy a empezar todavía. Porque para hacer esto creo que hay que tener mucha concentración y yo ahora mismo no la tengo. Y no dispongo del tiempo para meterme con esto. Cuando esté más libre, pues entonces me meteré con él. Este azul es precioso, que va de azul fuerte, azul clarito, casi amarillo. Este que es un tono tostado. Violetas. Lleva toda la gama de colores, ¿eh? Este que es precioso, que son de rosas a violetas, también. Estos que son verdes. Estos que son violeta también, o sea, morado. Este que es un marrón, creo. De todas maneras, que con estas luces no veo muy allá.
este que es un blanco verdoso, este que es un también lleva verdes y blancos y este es otro tostado. Este es también azules, azules a violetas, amarillos. Y ya este que es turquesa, que es precioso. Estos verdes. Estos ya. Y ahora, ya que paso a los hilos, estos son los Rainbow Gallery famosos, que llevo 1, 2, 3, 5. Este que es en doradito, este es un dorado fuerte y este es un dorado más apagado. El blanco, que este blanco es muy parecido al de DMC que utilizamos a veces en sustitución al Krennic. Este que es un dorado tirando a cobrizo. Este que es más cobrizo todavía. Este que es ya tirando con negros. Este que es un plata. Y este es un azul, azul con plata, o sea, turquesa con plata más bien. Que es precioso este color, el 62. Y bueno, y esto es todo lo que lleva. Como veis, es un cargamento de hilos que, como comprenderéis después de ver esto, pues tengo ganas de empezarlo, las cosas como son, pero como no tengo tiempo material, prefiero dejarlo así y cuando esté más tranquila y más relajada, ponerme más a fondo con él, porque me da miedo que todo este hilo, si se me estropeara o algo, me da algo. No creo que se me estropeara, pero no dejarlo empezado y tener que estar a otras cosas. Entonces, prefiero esperar un tiempo y ser cauta y luego cogerlo con más ímpetu. Y nada, y esto es todo lo que os puedo contar sobre el kit de, como veis, este es el kit ya lo diré, de Chatelain. Os dejaré, ya os he dicho que os dejaré los enlaces en la cajita de información. Y bueno, yo ya no tengo que recibir ningún. Tengo otro que os haré un vídeo también, del que me regaló Ana de Londres, que es en tela negra. Os haré un vídeo y os lo subiré. Si no lo he subido ya cuando os suba este vídeo, porque lo voy a grabar en breves. Y ya no tengo más kits para preparar. Ahora ya tengo que centrarme en lo poco que puedo, en las pocas horas que puedo coser, pues en el que me apetezca. Porque tengo, bueno, en el que me apetezca o en el que tenga más a mano en ese momento, porque si me tengo que poner a preparar y hacer, pues no me va a dar tiempo, tengo muy poco tiempo y entonces pues iré avanzando poquitas cosas y bueno, ya llegará el momento en que se pueda avanzar más. Pero nada, os quería enseñar esto para que, por si alguna queréis comprároslo, ya os digo, yo ante tanta historia, tanta cantidad de materiales, dije, pues me lo compro todo entero. Esto también lo podéis hacer con hilos de MC y con hilos convergentes, que nos lo he dicho. Con hilos con convergencia, vamos. Y entonces eso ya es cuestión de cada uno, ya que se haga cada uno su lista o sus cosas y que lo haga. Yo no, como no he hecho nunca ninguno de estos, no me he atrevido mucho porque yo no soy mucho de cambiar hilos y alguna vez sí que cambio hilos, pero no soy. Cuando ante algo que no conozco no lo hago. Entonces, pues eso. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao.